¿Y qué? Pasaste a hablar y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Madrid. Y vamos a continuar, estáis viendo que estamos en marzo y estamos a punto de llegar a ese final de temporada que tantas ganas tenemos, ¿no? De ver, porque vamos a decidir ahí todos los títulos prácticamente. Estamos en Champions, en Liga y en todo. Triple clásico tenemos a continuación. Partido de Liga, en el que nos jugamos mucho, porque en el anterior episodio pasamos al Atlético de Madrid, por fin, y a falta de 7 partidos, nos enfrentamos al Barça. A falta de 7 partidos tenemos un partido contra el Barça, otro contra el Atleti, otro contra la Real Sociedad, el Málaga, que siempre molesta. A ver, molesta para bien para el Málaga, no os vayáis a enfadar, que yo soy muy del Málaga, ¿eh? Y una última jornada contra el Sevilla, ¿vale? Nos quedan duelos muy duros en estos 7 partidos de Liga. A eso hay que sumarle el doble enfrentamiento que tenemos ahora de Copa contra el Barça, en el que nos jugamos evidentemente pasar a la final, con la vuelta en el Camp Nou. Y después, los cuartos de final de la Champions, en los que nos enfrentamos al Paris Saint-Germain, con la vuelta en casa. Esta vez tenemos un episodio muy duro. De hecho, hoy casi seguro que no vamos a ir a ningún partido en modo entrenador, ya os lo digo. ¿Vale? Ya os lo aviso, casi seguro que no vamos a ir a ninguno. Pues ya está, pues vamos a avanzar. Estáis viendo ahí, estamos un punto por encima del Atlético de Madrid. Es el único equipo del que nos tenemos que preocupar. El tercero es el Sevilla y está a 17 puntos. No se va a acercar, ¿vale? Ramos baja. Supongo que por la edad. Supongo que por la edad, pero vaya. Se podría haber esperado el final de temporada, digo yo. Partido contra el Barça, en Liga, con el liderato recién conseguido. Yo no sé qué esperar. Yo sinceramente no sé qué esperar. Si hay que perder un partido, sinceramente que sea este. Bueno, no, realmente no, que no sea este. Mejor que no sea este. Si hay que perder un partido, que sea el uno de los dos de Copa. ¿Vale? Bale va a salir al campo, ¿vale? Va a salir Bale, va a salir Cristiano, Asensio también va a salir, Modric, Luka Modric, Teo también podría salir, sí, podría salir Teo, Vallejo, y yo creo que ya está, no voy a poner a Meret, sinceramente, lo siento mucho, confío más en Oblak, es un clásico, es un partido importante, salimos con algunos jugadores suplentes. Pero jugadores que lo intentan, que lo hacen muy bien, tío. Vamos allá. Partido contra el Barça, que juega con un 4-4-2. Con Salah y Suárez arriba. Con Deulofeu y Jordi Alba en las bandas. Y con Sergi Roberto Diñe en los laterales atrás. Cilesen en portería. Muchos jugadores titulares fuera del Barça, ¿eh? Dembélé, Umtiti, Ter Stegen. Messi no sé dónde está. Iniesta no está convocado. Tienen a Perín, que tiene más media que Cilesen. Y lo tienen también sin convocar. Nelson Semedo también está fuera, no lo sé, pasando del Barça. Clásico, primer clásico, vienen tres, espero ganar al menos dos de ellos. Saltamos partido y perdemos. Y el Atlético también pierde, no lo hemos visto, pero el Atlético también pierde. Daba por hecho que el Atlético había ganado. Sinceramente le he dado sin querer a X y por eso no he visto el resto de resultados. Vale. Pues hemos perdido contra el Barça, pero no nos ha perjudicado. A ver, nos ha perjudicado porque de haber ganado o empatado habría aumentado la distancia con el Atlético. Pero por lo menos sigo primero, ¿vale? Es lo único bueno que podemos sacar de esto. Y ahora viene el doble enfrentamiento. Ahora viene el doble enfrentamiento contra el Barça en Copa. Doble enfrentamiento en el que... Teo, por cierto, parece que no ha hecho muy buen partido. Doble enfrentamiento en el que nos jugamos mucho, ¿vale? Nos jugamos bastante, ¿vale? En este doble enfrentamiento. Messi juega ahora, también juega Iniesta, juega Umtiti. ¿Qué pasa, que los estaba reservando para este partido o qué? Juega Perín, Ter Stegen no juega nunca, parece. Vale, 88 de espíritu de equipo. Mi equipo prácticamente de titular. Y ya está, tío, a por el partido. Vale, equipo perdido porque he sacado a Ramos. La cosa es que, a ver, ¿quién puedo poner de capitán que suba? Cristiano.
Sí, efectivamente, Cristiano sube. Vale, pues ya está, 95 de espíritu de equipo. Y partido contra el Barça, en casa, ¿vale? Del triple enfrentamiento, el único que juego en casa es este. Y es el que tenemos que ganar obligatoriamente. Quiero ganar la Copa también. Si es posible ganar la Copa, pues se gana, tío. Y qué menos que eliminar al Barça, ¿no? Eso siempre motiva a la afición madridista, motiva a todo el mundo. Partido de ida de las semifinales de Copa. Y vamos allá, saltamos partido, tenemos que ganar en casa. ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Sí! Tenemos que ganar y ganamos. 2-0. Buen resultado, ¿vale? Buen resultado. El Atlético gana 0-2. Me voy a jugar la Liga y la Copa con el Atlético. Ahora es cuando el Barça me gana 3-0 y me elimina, ¿vale? No, no, ¿vale? Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. No sé si va a pasar o no porque tenemos el partido ya. Un partido detrás de otro. Tres partidos, tres clásicos seguidos. Madre mía, por favor, ¿eh? ¡Qué espectáculo! Llevamos una derrota y una victoria. Con el empate ahora me vale. Y así conseguimos un resultado de cada tipo, digamos. A ver, ya sin tonterías, vamos a hacer el equipo en condiciones. Un equipo capaz de ganar esta eliminatoria, ¿vale? Kovacic va a jugar. Va a jugar Dani Ceballos. Y va a jugar Luka Modric. También va a jugar Gareth Bale. Vale, me apetece que juegue Bale. Y eso que Bale no se me agrado, pero bueno. Lleva un par de partidos sin jugar. Que juegue ahora. Está fresco. Y listo para ganar al Barcelona. Vuelvo a repetir. El empate nos vale. Juega a Vermaelen, ¿eh? Ojo. Y vuelve a jugar a Cillessen. No, yo no entiendo esto. En mis tres partidos ha jugado Black, ¿eh? Y si hubiese un cuarto contra el Barça otra vez, jugaría Black otra vez. Sinceramente. Meret, tío, todavía tiene que crecer. Todavía tiene que crecer mucho. A ver, partido con el Barça. Hemos perdido el primero. Hemos ganado el segundo. Y ahora de nuevo, jugamos en el Camp Nou. Tenemos que empatar o que ganar. Pero lo que no tenemos que hacer es perder. Incluso perdiendo, si pierdo 1-0, paso yo. Pero somos el Madrid y nosotros vamos a ir a ganar cada partido. Y si no se gana, pues al menos empata y pasamos a la final, hostia. ¡Saltamos partido! ¡Venga, vamos allá! ¡Sí! ¡0-0! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡0-0! Y eliminamos al Barça. ¡Toma! ¡Joderos! ¡Joderos! Que me habéis ganado en Liga. Pues ya lo tenemos ahí. Final de la Copa del Rey, Real Madrid, Atlético de Madrid. Vale. Vale. Primer objetivo conseguido. Llegar a la final de Copa. Y ahora el objetivo es no descolgarnos en Liga. Bueno, no descolgarnos. Seguir en el liderato. Marcelo baja. Marcelo baja. No, pues el objetivo no es la Liga. El objetivo es la Champions. Vale. Champions. Es que, madre mía, qué episodio, por favor, ¿eh? Qué episodio. Y después este partido del PSG. Un partido contra Athletic. Contra Athletic Club. Cuidado. Cuidado, ¿vale? Mucho cuidado. Y después otra vez el PSG. Es que, madre mía, qué episodio. Qué partidos, de verdad, ¿eh? Qué partidos, qué episodio. Qué momentos de tensión se viven aquí. ¿Va a ser este el último episodio? No lo sé, no lo creo. No lo creo, o sí, llevamos 8 minutos. No, yo creo que queda un episodio más, ¿eh? Yo creo que queda un episodio más, no lo sé, lo estaré viendo en el título. Si en el título pone final de temporada, pues no quedan más. Así que, yo ahora mismo no lo sé. Yo ahora mismo no lo sé, pero vosotros sí podéis saberlo. Bueno, partido contra el Barça. El Barça, he visto a Neymar y he dicho el Barça, pero no. Es el PSG. Con Neymar, Draxler y Di María arriba. No está Cavani. No está Mbappé. Mbappé ni siquiera lo veo. No está en el banquillo, tampoco no, en los no convocados. No sé dónde está. Rabiot ni siquiera está convocado. Pastore en el banquillo, Lucas Moura en el banquillo. Muchos jugadores ahí fuera. Keylor, la portería del Paris Saint-Germain. Vale. Mis jugadores cansados. Los estáis viendo. Los estáis viendo, mis jugadores están cansados, ¿eh? Va a jugar Lucas Vázquez. Va a jugar Lucas Vázquez. Y no me parece mala idea. Para nada, no me parece mala idea. A Varane no sé qué le pasa, tío, que lleva mucho tiempo cansado. No sé muy bien por qué. No sé si esto es después de un parón, pero creo que sí, ¿eh? Este partido es después de un parón de selecciones, porque tiene toda la pinta, ¿no? Tiene toda la pinta, creo que sí, ¿eh? Tiene toda la pinta, tío. Están todos jugadores cansados. Esto ha sido después de un parón seguro, ¿eh? Esto ha sido después de un parón. Y ya me he pasado en la Liga Master el año pasado.
que después de un parón perdió contra el Wolfsburgo y acabó eliminado de la Champions. No lo sé, pero el parón me afecta a mí y le afecta a ellos, supongo. En fin, partido de ida de los cuartos de final de la Champions contra el PSG, el todopoderoso PSG de Neymar, Mbappé y Cavani. Aunque solo va a jugar Neymar. ¡Vamos allá! 0-1. Madre mía, qué cuartos de final. Los estáis viendo, ¿eh? 0-0, 1-0, 1-0 y 0-1. Vale, ganamos al PSG. Pero no está hecho. Ganamos al PSG, marcamos un gol fuera de casa, pero no está hecho. ¿Vale? ¿Que va muy bien? Sí. Va muy bien. Pero no está hecho. Partido contra el Atleti. Obligados a ganar si queremos seguir siendo líderes. No hay más. Obligados a ganar si queremos seguir siendo líderes. Vale, joder, es que el equipo cansadísimo, El equipo está cansadísimo, tengo que hacer rotaciones, Tengo que hacer rotaciones, no puedo aguantar con... no puedo poner a estos jugadores todo el rato. Kroos, vas a entrar. Asensio también va a entrar. Que entre Asensio, pues no sé por quién. No sé por quién. Marcelo, que entre aquí en... en el lateral izquierdo. Y Asensio debería entrar, Asensio debería entrar. Dybala está cansado, debería quitar a Dybala, Voy a quitar a Lucas Vázquez. Vamos a poner a Asensio aquí, Bale aquí. Más o menos. Rashford está por aquí. Yo creo que así está bien el equipo. ¿Que hay alguno cansado? Sí, Oblak está cansado. Es el partido para meter a Meret, pero no puedo meter a Meret si está así de moral. Pues ya está, 93, espíritu de equipo. En casa sacamos un buen equipo y nos enfrentamos al Athletic. Tenemos que ganar si queremos seguir siendo líderes. Las cosas son claras. ¿Ganamos o no? ¡Ganamos! 1-0, justito. Pero es una victoria, son 3 puntos más y seguimos arriba en la clasificación. El Barça gana, el Valencia gana y el Atlético gana, 4-0. El Atlético se podía dejar algún puntito, y darme un respiro. Bueno, ya me lo ha dejado antes que he perdido contra el Barça y ellos también lo han hecho. ¡Partido de cuartos de final de la Champions! Es que, madre mía, qué episodio de verdad, ¿Qué episodio? Tres clásicos, partido contra el Atleti, el PSG, los cuartos de final de Champions. Y después la Real Sociedad, que es un pedazo de equipo también. Madre mía, ¿qué le pasa al equipo? Está destrozado. Oblak va a jugar y contra la Real va a descansar, ¿vale? Está en la mierda. A ver, Carvajal, Dani, vuelve al equipo. Pondría Vallejo, pero Ramos sube mucho el espíritu, tío. El centro del campo, pues venga, renovamos el centro del campo entero. Casemiro e Isco van a entrar aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? Cristiano. Oh, no. No está demasiado bien, pero bueno, Cristiano. Cristiano es Cristiano y va a entrar. Y el resto, pues yo creo que se va a quedar así. No hay mucho más que tocar. Me gustaría quitar a Oblak, pero no me fío de Meret, sinceramente. No me fío de Meret. Lo siento mucho, sé que es un jugador de equipo, sé que debería dar confianza. Pero no sé si los cuartos de final de la Champions son el momento ideal para darle confianza a este jugador. Ahí estamos viendo la plantilla del PSG, que vuelve a salir Neymar de delantero. Ahora Mbappé por lo menos está convocado. Y también lo está Cavani, pero los dos en el banquillo. A mí me beneficia que no jueguen esos dos. Pues ya está, pues no hay más. Marcelo y Marquinhos los estamos viendo aquí. Partido de cuartos de final de la Champions. Partido de vuelta contra el PSG. Y con la obligación de no perder. Si no perdemos, estamos en semis. No perdemos, claro que no perdemos. Madre mía, qué escándalo. ¡Qué escándalo! 3-0, 4-0 en el global. Destrozamos al PSG de Neymar, Mbappé, Cavani y todos ellos. Pasamos a las semis. Junto al Dortmund, que ha eliminado a la Juve. Junto al Atlético de Madrid, que ha eliminado al Ajax. De verdad, qué pesado el Atlético de Madrid, tío. Qué pesado el Atlético de Madrid, de verdad. Y junto al Manchester United, que ha eliminado al Chelsea. Qué pesado el Atlético de Madrid, de verdad. En la final de Copa, segundo en Liga, molestándome. Y me tocará en la semifinal. Como no me toca en la semifinal. Manchester United, Real Madrid. No me toca en la semifinal. Y puede haber final Real Madrid, Atlético de Madrid en Champions. Se puede repetir la final de la Champions de 2014 y la final de la Champions de 2016. Se puede repetir en 2018.
Es increíble, tío, que se va a repetir esta final cada dos años, ¿o qué? Es increíble, tío. De verdad, tío, es increíble, es completamente increíble. Pues nada, pues puede haber otra final Real Madrid-Atlético de Madrid en Champions. Puede haber, ¿eh? Que lo mismo después de la final es Manchester United-Dortmund. Pero ahora mismo puede haber una final Real Madrid-Atlético de Madrid. Lo que tenemos ahora es un partido Real Madrid-Real Sociedad. Pues vale. Vale. He dicho que iba a quitar a Oblak. Voy a quitar a Oblak. Vallejo. Puede entrar Vallejo. No tenemos que dejarnos puntos, ¿eh? No lo he dicho, pero yo creo que ya se da por hecho, ¿no? No nos podemos dejar puntos. Seguimos ahí luchando contra Atlético de Madrid por la Liga. Es que suena irreal luchar contra el Atlético de Madrid por la Liga, pero esa es la realidad. Ahora mismo estamos luchando contra el Atlético de Madrid por la Liga. ¿Que no es muy real? No, no lo es. Pero es lo que hay. Es lo que hay. Sevilla, no sé yo si está descartado ya para ganar la Liga, pero si no lo está, casi. Si no lo está, casi. Y el resto de equipos, el Barça. ¿El Barça dónde está, tío? El Barça dónde está, cuarto. El Barça está a muchísimos puntos, El Barça está a muchísimos puntos, tío. Nada, el Barça no es candidato a nada, porque está fuera de la Champions, está fuera de la Copa, que lo he eliminado yo. Y el Liga no tiene opción. El Barça se va a quedar con el año en blanco. Mira, eso me agrada. Pero vamos a centrarnos en lo nuestro. Vamos contra la Real Sociedad en casa de nuevo con un buen equipo. Y ganamos otra vez, justito, tío, de verdad. Me está encantando, de verdad. Me está encantando esta temporada, esta serie y todo. 1-0, victoria. Y a un punto del Atlético, hostia. A un punto del Atlético. Estoy viendo que en el último episodio me voy a jugar los tres títulos con el Atlético y no voy a ganar ninguno. No vamos a pensar así, ¿vale? Vamos a pensar en que vamos a ganar alguno, ¿vale? Alguno. Vallejo quiere continuar a tu lado, perfecto. Perfecto, desafía a los mejores del mundo, no sé qué es eso. ¿Cómo? Hostias, ¿esto qué es? El desafío de selección mundial de este año está muy próximo. Como campeones del mundial de clubes de la pasada temporada, jugaremos contra la selección mundial y todo el planeta nos estará viendo. El partido tiene todos los ingredientes para convertirse en un clásico del fútbol. ¿Pero qué es esto, tío? El desafío de selección mundial. ¿Pero qué es esto, tío? ¿Que nos vamos a enfrentar? ¿Nos vamos a enfrentar a una selección de los mejores equipos del mundo? ¿De los mejores jugadores del mundo, perdón? Parece que sí. A ver, esto me está interesando poco, ¿eh? Esto me está interesando poco. Lo que me interesa ahora mismo es el partido contra el Málaga, pero es un partido al que vamos a ir en modo entrenador, ¿vale? Sí. Yo no pensaba que íbamos a llegar a este partido del Málaga, pero hemos llegado. Y como hemos llegado, vamos a ir en modo entrenador, ¿vale? Va a ser un partido para tomárnoslo un poco con calma. Después de esto nos enfrentamos a United en Champions. Así que vamos a dar oportunidades a jóvenes talentos. Vamos a dar oportunidades a jóvenes talentos. Vamos a darle la oportunidad a Borja, venga. Que Borja me gusta que juegue, tío. Y el resto, pues podríamos poner a Casemiro aquí por Kroos. Que Kroos descanse también un poco. Y yo creo que ya está, ¿no? Podríamos poner a Nacho. Y así se queda el equipo, ¿no? 78 de espíritu de equipo. Es un equipo, se podría decir que es el 11 suplente, ¿eh? Oye, con la tontería y sin querer, he puesto el 11 suplente. Bueno, falta Rashford. Pero he puesto el 11 suplente prácticamente completo. Vamos a poner de capitán. No hay ninguno que suba. Nacho, no subes, ¿no? Yo voy a más capitán a Nacho que a Casemiro, la verdad. Así que Nacho se va a quedar con la capitanía. Y nos vamos a enfrentar al Málaga. Quedan... Esta es la jornada 35. Quedan 4 partidos de liga. Quedan 4 partidos de liga. 3 después de este. Quedan las 2 semifinales de Champions y la final, son 6. Y la final de Copa, 7 partidos para el último episodio. Seguramente va a quedar más corto, pero es que en este llevamos ya casi 20. No voy a meter 7 partidos más en este episodio. Va a haber un episodio más, ¿vale? Y será el episodio final. Será el episodio final de temporada ya seguro, 100% real. Será un episodio, bueno, pues lo veremos. Lo veremos, veremos qué tal queda, ¿no? Oye, igual queréis un directo. Propongo. No sé. Si veo mucho apoyo en este vídeo, igual hago un directo del final de temporada, ¿eh?
Que puede ser muy interesante eso. Ha marcado Lucas Vázquez, por cierto. En marca Gray. Esto no... Esto no me está gustando, vamos a ver. ¿Cómo que marca Gray? Vamos a ver. Se va para Borja. Vamos a ver cómo que ha marcado Gray. Vamos a marcar el segundo, por favor. Vamos a marcar el segundo. Lucas Vázquez. De verdad, ¿qué le pasa a Lucas Vázquez, tío? ¿Desde cuándo marca tanto? No lo sé, pero lleva dos. Lleva dos. Y de momento nos da la victoria. Corner para el Málaga. El Málaga está molestando, El Málaga está molestando. Borja, con Ceballos. Lucas Vázquez. Para Borja. Para el portero. Para el portero y ataca ahora el Málaga. Cuidado el Málaga. Cuidado, vale. Banda para el Málaga. Cuidado, sacadla. Bien, perfecto. Qué bien la tocan, tío. Qué bien la tocan. Ahí no va a llegar Asensio. Y el balón es para el Málaga, que vuelve a atacar. Y me estoy acojonando. ¿Dónde vas, Teo? ¿Dónde vas? Bien cortado ahí. Se ha colado primero, pero después se ha cortado bien el la internada. Vale, cuatro tiros, dos goles. Un tiro, un gol. Esa es la triste realidad. El Málaga ha tirado un tiro y ha metido un gol. ¿Y nos vamos a enfadar? Pues de momento no, porque voy ganando, pero... Si se empata o algo, pues sí me voy a enfadar y mucho. A ver, el Málaga ataca. Bien, cortan ahí. Y ahora es Borja con Lucas Vázquez, no llega ese pase. Y cuidado, el Málaga fuera de juego. Vale, perfecto, la tiene que se mire con Ceballos. Teo Hernández con Asensio. Banda para nosotros. Ceballos que la va a poner. Borja, gol. Gol de Borja, perfecto. 3-1. Y Borja que responde la confianza que le doy, siempre lo hace. Lucas para Borja. Para el portero. Borja está atacando mucho, está tirando mucho. Y está haciéndolo bien, joder. Borja para Asensio. Nada, ese balón no acaba en nada. Y es el Málaga el que ataca ahora, pero tenemos ya dos goles de ventaja. Ya hay un poco más de calma, ¿no? Asensio que intentaba conectar con Borja, no ha podido. Y es banda, no voy a hacer cambios, ¿vale? Asensio para Mayoral dentro del área Mayoral. Ha parado el portero. Balón para Casemiro ahora, Casemiro con Ceballos, Asensio lo va a poner, Borja tira. Y vuelve a parar el portero, ¿cuántos tiros le ha parado ya a Borja, tío? Increíble. Borja, vuelve a tirar Borja y vuelve a parar el portero, pero de verdad, tío. ¿Qué partido está haciendo Gonen? Asensio ahora con Borja. Borja atrás para Asensio con Borja. ¡Gol de Borja en el 93! Ahí está, tío. Es que llevaba todo el partido buscando el gol, ¿eh? Y al final se ha llevado dos. Y pocos han sido, ¿eh? Pocos goles ha metido Borja para el partidazo que ha hecho. Increíble, ¿eh? Increíble partidazo de Borja e increíble partidazo del equipo B en general. Muy buen partido. Es el equipo B al completo. Incluso Borja es el tercer delantero, así que... ha sido increíble. Ha sido un partido muy, muy bueno. 4-1 hemos ganado al Málaga. Y ahora vamos a ver si el Atlético, por algún casual, se ha dejado puntos. No, gana el Villarreal fuera de casa. ¿Pero por qué hace eso el Atlético de Madrid, tío? ¿Por qué, tío? Déjate puntos en algún momento. Es que quedan tres partidos y me estoy jugando los tres títulos con el Atlético. Bueno, a Champions ahora mismo me la estoy jugando con el United. Pero después del United estoy 100% seguro de que el Atlético va a llegar a la final. Y si yo llego a la final, me va a tocar jugarme en la Champions también con el Atlético. Y me estoy jugando todos los títulos con el Atlético. Y no entiendo nada, porque el Atlético no tiene equipo para ganar los tres títulos. Ni siquiera para llegar a estas alturas de temporada jugándose la posibilidad de ganar los tres. En fin, cosas de Liga Master. Espero que os haya gustado este episodio, ¿vale? Ya sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos la semana que viene con el final de esta serie. Ah, el final de la temporada, perdón. Perdón. Con el final de la temporada, ¿vale? Espero que os haya gustado, como he dicho. Si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.